El día grande del 50º Festival Nacional de Exaltación del Botillo comenzó en el Ayuntamiento de Bembibre, donde la alcaldesa y el resto de la corporación municipal recibieron al mantenedor y a las autoridades y público que se acercó a la casa consistorial. Sergio Torres, el popular cocinero televisivo y copropietario del restaurante Cocina Hermanos Torres, que ostenta 3 estrellas Michelin, fue el mantenedor del 50 aniversario del Festival Nacional de Exaltación del Botillo de Bembibre. No pudo acudir su hermano gemelo, Javier, por un problema de última hora. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al Ayuntamiento de Bembibre, que sabéis que es vuestra casa. Y bueno, pues empezamos el acto institucional que, como es costumbre, celebramos siempre aquí en el Ayuntamiento previamente a la gala del Festival del Botillo, que como todos sabéis este año es más especial que nunca al cumplir los 50 años, esas bodas de oro entre Bembibre y el Festival. Previamente a la gala nos reunimos aquí no solo para recibiros, sino también para presentaros a nuestro excelente mantenedor de esta edición, Sergio Torres, que finalmente, y como luego él explicará, ha tenido que venir solo sin su hermano. Sergio, gracias por aceptar nuestra invitación a este festival gastronómico, que estoy segura te hará disfrutar del botillo y esperamos también que disfrutes de, por supuesto, nuestra compañía. Bienvenido a esta que desde hoy será siempre tu casa. En la línea de los años anteriores, el Festival del Botillo sirvió para oficializar un nuevo hermanamiento, en esta ocasión con la Casa de León en Madrid, que está en funcionamiento desde el año 1951 y que acogió la organización de la Fiesta del Botillo de la capital española, que se considera como la precursora del Festival Nacional de Exaltación del Botillo. Que organiza un fantástico botillo, que por cierto nunca había venido, pero creo que a partir de ahora me veréis muchas veces. Para mí es un honor estar aquí como presidenta de la Casa de León y como periodista, porque he estado muchos años trabajando en León y veo tantas caras conocidas que me estoy como emocionando un poco de la ilusión que me hace estar en mi tierra y encima representando a la Casa de León en Madrid. Es el momento de que firmes en nuestro libro de honor, el libro de honor del Ayuntamiento de Bembibre, en el que firman cada año. Que venimos a, bueno, pues a aportar nuestro granito de arena, que es un honor para nosotros. Volveré con Javier otro día, pero bueno, tenéis suerte también porque ha venido bueno, o sea, no pasa nada. Javier, pues bueno, ya vendrá, que corra el aire, no pasa nada. Bembibre, pues bueno, es una tierra de tradiciones, de cultura, además, felicidades por el hermanamiento, yo creo que eso es muy bonito. Y bueno, simplemente pues decir eso, que felicidades. Que la cocina es amistad y que bueno, pues yo me siento ya de aquí, o sea, yo soy de aquí. Aquí me tenéis para lo que haga falta. Así que muchísimas gracias. Bueno, pues ahora... Como recuerdo del acto, el Ayuntamiento de Bembibre obsequió con un lote de productos típicos de la comarca tanto a los representantes de la Casa de León como al mantenedor Sergio Torres. Que está muy bien el nombre porque pone Viermú. Claro. Por su parte, la presidenta de la Casa de León le entregó a la alcaldesa de Bembibre un certificado de hermanamiento. Mientras tanto, en los pabellones Patarita, acondicionados como un restaurante de 5 estrellas, las mesas ya estaban preparadas para recibir a los comensales y los botillos casi a punto. Thank you.
La gala del Festival Nacional de Exaltación del Botillo, presentada por Héctor Keuder y María de Miguel, contó también con la intervención de la alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao, y la concejala de Cultura y Fiestas, Belén Martín. Entre el numeroso público asistente, hay que destacar la presencia de personalidades como el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez Quiñones, el procurador de las Cortes de Castilla y León y líder de la oposición, Luis Tudanca, o el presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán. Y desde luego que ahí afuera hacía hasta más calorcito. María, buenas noches. Muy buenas noches, compañero. Oye, te das cuenta qué alegría, ¿no? Ver el pabellón completamente lleno de público, pero un detalle muy importante, poder vernos las caras. Y hasta llegamos a creer que tendríamos que convivir con restricciones y un distanciamiento muy difícil de sobrellevar en nuestra cultura del abrazo y del afecto. ¿Y qué decir, Héctor? La importancia que han tenido los concejales responsables de la organización de este festival. Hoy les agradecemos su importante labor y si no, que se lo digan a Belén. Todo el trabajo que da este festival y todos los nervios que se pasan hasta llegar aquí, ¿verdad? Bienvenidos a la 50ª edición del Festival Nacional de Exaltación del Botillo. Siempre es para mí un honor llevar el nombre de mi pueblo allá donde voy. Pero hoy lo es de una manera muy especial. Hoy es nuestro día grande. Aprovechando que se iba a celebrar la salida del santo, decidieron organizar el primer Festival Nacional del Botillo, con el beneplácito del por aquella alcalde Alberto Blanco Riego. Lo hicieron de manera express, sin tener ninguna referencia, sin casi dinero, pero con pretensiones de que el evento perdure en el tiempo. Y vaya si lo consiguieron. Belén Martín dio a conocer el ganador del concurso literario, que en esta ocasión fue para el palentino Javier Abelardo González, con el relato El onírico entomólogo. Al cuerpo de gestión procesal de la Administración de Justicia con función de letrado del juzgado de Cántara, provincia de Málaga. Muy buenas noches y muy bienvenidos y bienvenidas a autoridades, invitados y público en general. La alcaldesa de Bembibre fue la encargada de poner de relieve la importancia del festival, que cumple ya sus bodas de oro y, como viene siendo habitual, presentó al mantenedor. Bembibre y el Botillo, que nos ha tocado organizar y celebrar con todo el cariño que merece un 50 aniversarios. Ahora se dedican en cuerpo y alma a sus restaurantes y eso ha permitido que hoy Sergio pueda estar aquí para degustar nuestro botillo, que en ningún sitio sabe igual que en Bembibre, algo que estoy segura durante la cena nos confirmará. Señoras y señores, bembibrenses, ¡viva Bembibre y viva el botillo! Sergio Torres, el escenario es tuyo, te esperamos. Sergio Torres habló sobre los orígenes, sobre sus inicios en la cocina junto a su abuela Catalina, procedente de un pueblo muy minero. Además, alabó el festival calificándolo como el certamen gastronómico más importante de España, pero también a Bembibre, el Bierzo, sus gentes y sus paisajes. Me encanta el botillo, o sea que bueno, es un placer para nosotros y hablaré en el nombre de Javier también. Celebrar las bodas de oro del botillo de Bembibre, y que seguramente, sí, me he equivocado, es que es un trabalenguas para mí. Nada, seguramente es el evento gastronómico para mí, más importante a nivel nacional. Antes me preguntaban y yo pensaba, bueno, pues yo no conozco ningún otro que sea tan importante como el botillo, ¿no? Como la fiesta del botillo, como la exaltación del botillo. La cocina española está por encima de todo. Y el botillo contribuye a ese patrimonio, ¿no? Cultural, gastronómico de España. Si hay alguien en la cocina y hay una botella de vino abierto, y si puede ser del Bierzo mejor, de aquí de la zona de León, yo te digo que todo el mundo se acerca, eso seguro. La cocina al final une, eso une. Y por eso hoy estamos aquí, yo quiero probar ese botillo y me han dicho que, o le he dicho a Javier que me voy a comer también su ración. Voy a ver si puedo. No me precipito, pero lo voy a intentar.
Vamos a ver qué tal. Y he oído que Bembimbre quiere decir, joder, me cago en la leche. Yo no lo digo más, ¿eh? Bueno, ¿qué quiere decir bien vivir? Pues entonces ahí vamos, queridos amigos. ¡Viva el botillo! ¡Lo voy a decir! ¡Viva Bembimbre! Y viva a todos vosotros, a disfrutar de la fiesta y sobre todo el botillo. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Ahora sí, llegamos a uno de los momentos más esperados de la gala. Porque si hay algo que caracteriza a este festival es la actuación musical que protagonizan artistas y autores. El cantante asturiano Víctor Manuel fue el encargado de poner la nota musical, una actuación muy esperada por el público, que pudo disfrutar con la elegante puesta en escena y la interpretación de alguna de sus canciones más significativas, acompañado de guitarra y piano en formato acústico. El cantante desplegó todo su carisma y potencial sobre el escenario, que hizo vibrar a un público entregado con canciones como Solo pienso en ti, El abuelo Víctor o La planta 14. Sentado en el quicio de la puerta, el pitillo apagado entre los labios, con la boina calada y en la mano una vara nerviosa de avellano que recuerda su frente limpia y clara. Quizá la primavera deshojada, de la pólvora mojada, o el sabor del carbón mientras picaba. El abuelo fue picador allá en la mina y arrancando negro carbón quemó su vida. El abuelo en la escalera a esperar el tibio sol de madrugada, la mirada clavada en la montaña. Es su amiga más fiel, nunca le engaña. La mano va al bolsillo, rebuscando el tabaco y su librito, y al final, como siempre, murmurando que María le esconde su. Felisa Rodríguez, la escritora y maestra de Noceda del Bierzo,
escribió lo siguiente: si yo algún día me pierdo, que no será nada extraño, me encontrarán en Bembibre comiendo botillo y callos. Buenas noches y a disfrutar. ¡Feliz 50 aniversario! Muchísimas gracias por venir. Thank you.
siempre se vuelve. Recuerda, a Bembibre se vuelve siempre. Maravilloso, nos ha encantado. Ojalá dentro de 50 años lo cuiden, lo mimen y le pongan tanto cariño como lo hemos hecho en este momento. Claro, María, sí. genial.